Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Este es un episodio muy especial porque estamos adaptando la nueva modalidad de compartirles pantalla, hacerlo video podcast para poder mostrarles herramientas más útiles, que es de manera visual más fácil aprender a usarlas. Entonces, el día de hoy, Manolo, quisiera proponerte este tema. Híjole, es que ha sido una locura la bolsa de valores últimamente y ya hace un par de meses se hablaba mucho de la acción de AMC, AMC, es decir, los cines. Qué locura es, se metieron a la de GameStop, se fueron a AMC, los traders, los de Wall Street Bet, que hicieron que el precio de la acción se fuera, así que to the moon, no se fuera a los cielos, a la luna. Entonces, pues ahorita he visto movimientos un poco extraños y veo otra vez cierta actividad parecida a lo que vivimos en enero de este año. ¿Cómo se hablamos de este tema? ¿Cómo estás, Manolo? Bien, me parece bien. Creo que podemos analizar ahora sí que en este episodio entre los dos la acción paso a paso, ir utilizando alguna herramienta muy práctica para que todos los campeones que nos escuchan o que lo vean a través del video, pues puedan ejecutarlo. Entonces vamos a adelante, vamos paso a paso. Es una empresa que yo no le doy cobertura. O sea, yo al final pues soy muy selecto con las que les voy dando cobertura y a las que les veo un potencial. La verdad es que esa ha tenido un comportamiento errático por estos movimientos atípicos. Entonces no es una que yo conozca a detalle la parte cualitativa, es decir, la parte detrás de oye, ¿cuántas tiendas tienen? Entonces creo que va a ser un ejercicio rico porque vamos a empezar, o al menos de mi lado, de cero, ¿no? Sabemos a qué se dedica, sabemos la situación de Reddit y todo lo que sucedió de las ventas en corto, pero está interesante analizar a ver si tiene ventas, a ver si está operando bajo utilidades, ver cómo se ha ido la evolución de la gráfica. Así es que, Omar, encantado. Pongamos la pantalla para los que nos están viendo a través del canal. Y los que nos están escuchando, pues no pasa nada. También vamos paso a paso explicándoles lo que estemos viendo. Chulada de episodio se viene, ¿no? Yo totalmente estoy casi en ceros en esta empresa. O sea, muy apenas sé cómo se llama y qué es lo que hace. Pero yo creo que va a ser justamente lo ideal. Oye, ¿cómo analizo una empresa desde cero? ¿Qué debería buscar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, pues bueno, mira, vámonos. Les voy a compartir la pantalla para comenzar. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Entrada, lo que me gusta hacer, a ver si lo pueden ver ahí. A mí me gusta mucho esta página, finance.yahoo.com, también en español se llama Yahoo Finanzas. Yo personalmente prefiero usarla en inglés y les recomiendo hacer lo mismo. Entonces aquí tú puedes buscar cualquier acción. En este caso vamos a buscar AMC, AMC, y aquí te aparece AMC, esta es la buena. La seleccionas y te va a empezar a salir información de la empresa. Si yo no sé qué es lo que hace y quiero entender un poco más sobre el negocio, a mí me gusta esta sección que se llama Profile. Tú te vas aquí, te vas a ver abajo y te aparece una descripción del negocio. Esta es una descripción, fíjate, de tres renglones, muy, muy corta. Entonces vamos a suponer que no sabemos ni qué es la empresa. Leemos esto y vamos a ver qué nos dice. Exhibición, suena muy, muy popular, ¿no? Muy, muy extravagante. Theatrical Exhibition Business. Entonces son cines, sí, básicamente son cines. Y aquí ya dice, es dueño de cines, los opera y tiene interés en teatros. Theaters, pues son cines, en inglés le dicen theaters, movie theaters. Entonces dice, fíjate, para marzo de 2021, para el 12 de marzo, operaba alrededor de 1,000 cines y tenía 10,700 pantallas en Estados Unidos y de manera internacional. Una empresa fundada en 1920 con su sede en Kansas, en Estados Unidos. Entonces, otra que vemos aquí es una empresa viejísima, bueno, los 1920 ya tiene 100 años de existencia. Pocas empresas, yo creo, bueno, lo que pueden presumir que llevan 100 años operando y todavía existen y siguen, entre comillas, vivitas y coleando. Entonces, esta es una sección muy básica. Ya entendimos qué es lo que hace, más o menos qué opera, cuántos cines tiene. Es un buen punto de partida, Manolo. Bien, ya con eso está claro. Es el Cinemex, el Cinépolis de Estados Unidos. Buena presencia, mil ubicaciones. Entonces, seguramente va a estar en diferentes estados. Tiene una diversificación, pues no geográfica, o sea, no internacional, pero al menos ahorita si llegamos a analizar eso a detalle de la diversificación en cuanto a las ubicaciones, mitiga los riesgos específicos, ¿no? Oye, que en un cierto estado esté pasando algo, hay alguna helada, el hecho de que esté distribuido a lo largo del país por la cantidad de pantallas y de ubicaciones, me imagino que tiene esa diversificación, al menos en país. Excelente. Algo que me gusta hacer también es buscar el sitio de la empresa, cuál es su página de internet, qué es lo que hacen y ver qué es lo que ofrecen. Entonces, mira, aquí entra, también sale amctheaters.com. Desde aquí la puedes abrir. Y vámonos a ver a la página oficial, a ver qué es lo que tienen. Como si tú fueras un cliente y quieres ver qué productos hay. A mí me gusta mucho hacer esto. De entrada, ¿quieren saber mi ubicación? Les voy a decir que no, no, gracias. Y a ver si me deja, porque como estoy en México, mejor se va a trabar. Mira, excelente. Entonces, ¿qué es? Pues tal cual es como un Cinépolis, como tú dices. Y salen opciones de algunas películas. Obviamente venden comida. Yo conozco algo del negocio de los cines porque yo trabajaba en un cine como empleado.
y lo que sé es que lo que deja buenos márgenes es la comida, ¿no? Lo que se vende, bebidas, palomitas, etcétera. No tanto la entrada en el cine. Aunque en Estados Unidos, déjame decirte, ¿no?, que las entradas son bien, bien altas, ¿eh? Tú vas a un AMC y yo voy a ir a unos $18 por una entrada, es sumamente caro. Entonces aquí yo creo que también tiene un buen ingreso, imagino yo, por los tickets, y ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, pues se ve bien el sitio, se ve bien la página. Aquí de entrada, ¿qué buscaría yo? Ok, son cines, pero ofrecen algo en línea. ¿Tendrá una plataforma digital donde rentan películas o cómo se adaptaron a la pandemia? Mi pregunta sería, ¿cómo vivieron ahí desde marzo que se cerró el año pasado? Y ahorita difícilmente apenas están empezando a abrir los cines de nuevo. La han pasado bien duro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si estás aquí a On Demand y te salen algunas categorías. Pues entonces lo que veo es la página está un poco lenta, ¿eh? Está bastante lenta. Tienen que invertirle más a la plataforma. Yo diría, ¿sabes qué? Está lenta, mejor me voy a ver a Cinépolis o a otro lado. Que la competencia ahí también es fuerte, ¿no? En el tema bajo demanda. Hoy en día yo creo que, al menos en la cultura mexicana, habrá que también ser un tema interesante analizar la cultura de Estados Unidos. Pues yo creo que Netflix ya está muy posicionado, tienes la parte de Amazon, tienes la parte de Disney Plus, entonces empieza a haber ya muchas plataformas que tienen mucha tema en demanda, pero eso es bueno, ¿no? Que tenga este negocio alterno y que no solamente esté concentrado, porque pues, la pandemia fue algo muy claro que le pega a este tipo de negocio. Algo también que uno puede empezar a futurear, y yo pensaría, es, oye, ¿qué tanta evolución hay en este momento con respecto de la pandemia? Es decir, ahorita en Estados Unidos la evolución de las vacunas pues va más o menos a un 40% al momento que estamos grabando este episodio de la población, cuando en el resto del mundo van el 5%. Entonces, a lo mejor, si tú estás pensando en invertir, digo, ahorita no hemos analizado los fundamentales, pero ahorita llegaremos a ello. Alguien que estuviera empezando a invertir, yo eso me preguntaría, ¿qué tanto este negocio se va a reactivar en la evolución que va? Porque aquí la vacunación creo que es un tema fundamental para las reaperturas de los cines. Totalmente. Pues mira, entra ya vimos si ofrecen productos en línea. Eso me leyó un poco desde la atención. Yo decía, si fuera un cine que nada más tiene lugares físicos y no venden en internet, yo creo que eso está destinado al fracaso. Pero mira, llevan 100 años operando y están vivos. Entonces algo están haciendo bien. Eso es un vistazo rápido a la página del negocio. Ahora aquí va a ir toda la información. No, aquí no viene prácticamente nada. Pero si tú eres un cliente, es bueno conocer. ¿Qué es lo que buscaría yo? Miré a Google y escribiría el nombre de la empresa y luego Investor Relations. Siempre hago esto para cualquier negocio y ya te va a llevar al sitio de inversionista de cada empresa, en este caso de AMC. Entonces pones AMC Investor Relations y ahora sí entras a la página de inversionistas, donde te van a revelar toda la información financiera, la información del negocio, todo lo que debes saber, aquí va a estar. Como es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores, la información la tienen que poner literal, transparentemente en internet para que cualquier persona la pueda ver. Entonces hay varias metodologías que puedes usar. Te puedes ir a ver las presentaciones que hace la empresa, que son más bonitas, o puedes ir a ver un formato estandarizado, por ejemplo, el reporte anual, el 10K, el reporte trimestral, el 10Q. Ya depende mucho de cómo lo quieras hacer tú. A veces me gusta ver las presentaciones que hacen porque son más amigables, pero veo las dos. Entonces, mira, lo que nos decían ahorita en Yahoo Finance, muy acertado, 1,000 cines y 11,000 pantallas, por ahí va la cosa. Tienen varias presentaciones, como así vemos la última presentación, la más reciente, que sería el primer trimestre de 2021, que es el que aparece aquí. Bueno, esta es la conferencia, si la quieres escuchar, también la puedes escuchar, pero vamos a verla en manera de texto. Webcast. A ver, vamos a sacar los filtros. Me gusta mucho irme, por ejemplo, siempre hay una parte que dice SEC Feelings. Y, por ejemplo, Quarterly Results son los reportes trimestrales. Entonces, pues te vas al más reciente, va a ser la información más actualizada y a ver si aquí te sale el PDF. Es un PDF cortito de 18 páginas. Yo creo que es de los más cortitos que he visto. El trimestral usualmente es más corto que el anual, mucho más corto, pero pues vamos a ver qué nos sale. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que yo buscaría en este reporte? Vienen números, sí, sí vienen números. Aquí no te explica tanto qué hace el negocio, pero en el reporte anual sí lo vas a encontrar. Entonces, podemos ver así, oye, qué están vendiendo, cómo se dividen sus ventas, son tickets, es comida. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Entonces, dice, desde el 31 de marzo de 2021, AMC operaba 585 cines, con capacidad limitada de 15% a 60% de la capacidad, representando aproximadamente el 99% de los domésticos. ¿Qué es doméstico? Pues imagino que en Estados Unidos, Manuel. Sí, prácticamente está, lo vemos concentrado. Yo una observación, Omar, ahorita en lo que continuamos analizando este documento. Estos, la parte de las presentaciones corporativas que están dentro de la página, no son auditados. Lo que sí es auditado es el estado financiero anual, ¿no? Oye, el balance general, el estado de resultados, que dentro de estos mismos reportes pues, toman datos de ahí, ¿no?
Pero ahorita decías una parte bien importante, Omar. Es mucho más amigable. La respuesta es que sí. Muchas veces es mucho más amigable. Simplemente tengamos cuidado cuando sean datos más narrativos acerca de la empresa. Que, por ejemplo, en la presentación de resultados anual, pues suele venir una parte que se llama la discusión del management, de la alta directiva, Management Discussion and Analysis, que acuérdense, ese en particular, por ejemplo, no es auditado, y ahí los altos directivos les pueden platicar un poco acerca de los números. Es decir, va a estar platicado, oigan, las ventas están creciendo a tal ritmo, las utilidades no crecieron tanto acá porque la pandemia nos pegó. O sea, van a platicar su historia, pero tengamos cuidado porque esa es la visión interna, ¿no? Entonces, uno siempre va a hablar flores de su negocio, aunque suelen hablar de los riesgos y todo, pero simplemente tengamos cuidado con ello. Bien importante eso, y por eso la fuente oficial, pues es el reporte trimestral anual, que es el que es consultar para ver los números para no errarle. Entonces, bueno, decían más o menos, hacemos un cálculo rápido de cuántos cines tenían. Nos aparecían que eran 1,000 cines y 585 son domésticos. Pues ya tenemos una noción, ok, la mitad de los cines están en Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, no está 100% expuesto nada más a Estados Unidos porque tiene cines en muchos otros lugares. Ahorita a ver si nos dicen dónde. Dice que tenía 97 cines operando al 31 de marzo de 2021. Y esto dice que era internacionalmente rentados y con alianzas, 97. Entonces ya van 585 Estados Unidos, 97 internacionales, y lo otro a ver dónde está. Viene alguna información, no vamos a ver de detalle porque si no nunca vamos a terminar, pero aquí es importante ver los números. ¿Qué es lo que te van a mostrar en un reporte? Pues cuánto vendieron, cuánto ganaron, unas métricas relevantes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? De entrada, ok, ventas sí tienen, ¿cómo están las ventas? Híjole, aquí ya mira, bien preocupante. Tú ves la primera línea que dice revenue y que te dice en 2020, esto está en millones, aquí está en millones, vendimos 941 millones de dólares. Pero fíjate, ay, ¿qué pasó? En 2021, 148 millones de dólares, un decremento de 84%, la misma presentación te lo dice. Entonces ves esto y te asusta, ¿no? Lo primero que ves, digo, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué habrá pasado con el negocio? Y es donde empezamos a investigar. Ok, en 2020, ¿qué pasó? Ah, pasó la pandemia. Ok, cerraron los cines. Sí, cerraron. La capacidad limitada, pues no estaban totalmente cerrados. Entonces, muchos meses probablemente tenían cero ventas, a lo mejor de plataformas digitales, que yo la verdad creo, bueno, lo que este tipo de negocios no está tan enfocado a lo digital, no es como Netflix, tendrán su sección, pero yo sí creo que, como tú dices, la competencia es muy dura y ahorita vamos a ver qué parte de los ingresos viene de las plataformas digitales. Pero entrar, pues el bajón es inmenso, 84% en las ventas. Yo me esperaría que en la evaluación también haya habido un ajuste bastante grande. ¿Qué opinas tú? Para los que nos están escuchando, 941 millones al cierre del trimestre de marzo en 2020 y ahora 148 millones. O sea, una caída, como dice Omar, del 84% en ventas. Luego vemos la fecha y decimos cierre de marzo. Justo en enero del 2020, febrero del 2020, todavía no estábamos viviendo la situación compleja. Si bien empezó a finales de marzo y yo creo que abril fue como uno de los meses más críticos, mayo ya muy, muy crítico. Entonces, pues yo creo que enero y febrero alcanzaron las ventas perfecto en 2020, marzo a lo mejor la mitad de ventas, pero pues aquí se ve efecto pandemia totalmente, ¿no? Y a ver, estamos viendo ahorita en pantalla uno de los datos que cuando ves un estado financiero viene hasta arriba, las ventas, revenue. Y entonces, si las ventas cayeron un 84%, pues es de esperarse que también ahorita que sigamos profundizando y lleguemos a las diferentes utilidades que luego han escuchado, el EBIT, EBITDA, el ingreso operativo, margen bruto, diferentes métricas de utilidades, pues también tenga que tener ahí una caída también muy pronunciada, ¿no? Esto pues es atípico totalmente y pues vamos a seguir analizando. ¿Qué más te llama la atención, Omar, del estado financiero que estamos viendo? Mira, de entrada lo que estoy viendo es que aquí mezclaron todo y le pusieron Key Financial Results. Entonces, como tal, no es, por ejemplo, nada más el estado de resultados, que abajo viene el balance general, viene todo medio revuelto. Pero ¿qué me importa aquí? Pérdida neta. Si te digas aquí dice net loss, en vez de decir ganancia neta, ¿qué quiere decir pérdida neta? Pues que están perdiendo dinero. Entonces en 2020 te dicen perdimos 2.100 millones de dólares y en 2021 perdimos una cuarta parte de eso, perdimos 567 millones. Y dice, ah, bueno, pues redujeron sus pérdidas. Pues sí, porque estaban cerrados y pues no están operando. Entonces, pues entrar, yo estaría bien asustado. Ahí sabes que vendiste 16% de lo que vendiste el año pasado y tus pérdidas, bueno, pues tus pérdidas se acortaron, pero igual estás perdiendo dinero. Entonces eso me preocupa bastante. Esto viene bien preocupante. El efectivo que se usó en, bueno, esto no es operating income from activities, eso es otra métrica. Lo que pasa es que en los estados de resultados usualmente te estandarizan las líneas,
pero aquí estoy viendo que están un poco alterado todo esto, porque como tal no es el estado financiero, sino que pusieron algunas métricas. O sea, me gustaría ver el estado de resultados como tal para poder verlo en el orden que siempre lo vamos viendo. Pero es más que nada eso, o sea, vendieron mucho menos y tuvieron pérdidas sustanciales, mucho menores que el año pasado, pero pues siguen siendo pérdidas a fin de cuentas. Y quizás también, por ejemplo, estos datos son específicos del negocio. Esto no te va a salir, por ejemplo, si buscas a Facebook, otra empresa, el promedio de pantallas. No sé si será el promedio de pantallas que estaban activas, que operaron anualmente, pero aquí te dice bajó de 8.800 a 6.700, o sea, tuvo un bajón, pues sí, porque estaba cerrado o con capacidad limitada. La cantidad de asistentes. O sea, está bien interesante que te metes estas presentaciones y no solamente es número, ¿no? O sea, también hay otros datos que también son cuantitativos, pero están interesantes. Nos habla aquí, para los que nos están escuchando, vemos cuánta gente atendió a los eventos, cuántas pantallas en promedio, como comentaba Omar. Entonces está interesante irte empapando, y esto es justo por nicho, ¿no? Si estuviéramos analizando Apple, pues nos dirían cuánto venden por iPhone, cuánto venden por iPads, cuánto por AirPods y otros instrumentos. Aquí, pues se mete al detalle a las pantallas. Y pues vamos a seguir, Omar, porque seguramente encontraremos muchos datos interesantes, y aparte hay que regresarnos después a Yahoo Finanzas. Fíjate, Manolo, luego viene el balance general y esto es sumamente importante. Yo me fijo mucho en esto. ¿Cuánto dinero tienen en efectivo, en inversiones a corto plazo? ¿Y cuánto dinero tienen en deuda? Y con eso es muy fácil comparar. ¿Están endeudados, pero lo pueden pagar? ¿O están endeudados y quién sabe cómo lo van a pagar porque no les alcanza? Entonces aquí entra, ¿qué es lo que te dice? AMC tiene, al 31 de marzo de 2021, tenía 813 millones en efectivo, que es un montón, era 813 millones. Ahora, ¿cómo puedes saber si es mucho o si es poco? Pues lo puedes comparar, por ejemplo, con las ventas y dices, oye, vendieron 148, pero tienen 813, pues tienen muchísimo más lana de lo que vendieron en un año completo. Y lo te vas al año pasado, vendieron 941 millones y tienen 813 en efectivo, pues yo creo que es un monto bastante suculento. Pero luego te pones a ver la pérdida neta y ¿qué te dice esto? Tienes 800 en efectivo, pero el año pasado perdiste 567. ¿Qué quiere decir? Que si otro año vuelves a perder 500, ya no te va a alcanzar, se te va a ir acabando la lana, te van a quedar para un año y medio más o menos con el efectivo que tienes, si tuvieras la misma pérdida. Entonces, ¿ya aquí qué puedes evaluar? Híjole, ¿y tendrás suficiente liquidez para subsistir en lo que se recupera? ¿Será un año y medio suficiente? ¿O tú crees que van a recortar los gastos? Entonces empieza el dilema, Manolo, el dilema, yo creo que cualquier inversionista, de tratar de estimar y cuánto van a gastar el siguiente año. ¿Será que van a gastar lo mismo? Van a gastar menos, van a tener ganancias, pero yo así como lo veo, yo estaría bien asustado. 813 en efectivo y el último año perdieron 567, se les va a acabar la lana, diría yo. Correcto, Mara. A mí algo que me gusta aquí, que seguramente no sé si un poco más abajo vendrá, o ahorita, si no, lo veremos a través de Yahoo Finanzas o alguna plataforma, que justo lo que dice Omar es muy valioso. Analizar un dato aislado luego es complicado. 813 millones es mucho o es poco. Digo, para nosotros pues es mucho, ¿no? Y tener humildes 813 millones en cash, ¿no? Pero justo hacer comparaciones, por ejemplo, contra el año anterior, contra los 2 años pasados. Por ejemplo, yo lo comparo mucho con los activos totales. Luego también, como hizo Omar, compararlo con los pasivos. Oye, a ver, tienes mucho efectivo, pero tampoco, igual que en las personas, puedes tener mucho efectivo, 813 millones, pero ¿qué tal si tienes deudas muy, muy prontas a pagar, que son los pasivos, los liabilities que vamos a ver, por el triple? Entonces, pues hay que ver también cuánto tienes y cuánto debes. Hay muchísimas cosas que está bien interesante hacer como esta relación entre todas las cuentas y no verlas de solamente de manera aislada, sino ir futureando. A ver, con este dinero, como dice Mar, ¿qué vamos a hacer? Con esto van a pagar deudas, van a pagar a proveedores, ¿cuánto deben de impuestos? Relacionarlo con las ventas. Entonces, está interesante. Vamos paso a paso. Mira, Manolo, pues ya bajando un poco más en el reporte, ahora sí están los estados financieros como tal. Entonces, aquí está el estado de resultados o el income statement, donde qué te dice a mero arriba las ventas, que es lo que veíamos ahorita, y a mero abajo qué te dice las ganancias o pérdidas, y te va diciendo todo lo que gastaron. Entonces, fíjate, aquí está bien interesante porque ya te muestran dividido las ventas en diferentes secciones. ¿Cuánto se ganó por tickets? ¿Cuánto se ganó por comida y bebidas? ¿Y cuánto se ganó por otros teatros? Tal vez las alianzas comerciales que tengan internacionalmente o con otros asociados. Entonces, ¿qué podemos ver? La mayoría del ingreso, fíjate cómo es diferente. Lo que yo te comentaba, en México el ticket es muy bajo, en Estados Unidos no tanto. ¿Y qué quiere decir esto? Mira, dice de las ventas totales, vamos a los 2021, 148 millones de dólares, 69.5 vinieron de los puros tickets. La mayoría, por ejemplo, en comidas y bebidas, 50, y lo demás son 28. Entonces, oye, la mayoría viene de sus entradas. Qué interesante, porque entonces el modelo es totalmente distinto.
a lo que se ve en México, un Cinemex, un Cinépolis, donde la entrada te cobran 50 pesos, pero pagas 300 pesos por tu combo. Aquí ya con la pura entrada están lucrando bastante bien. Y viene el año pasado, ¿no? También lo puedes ver, la mayoría viene siendo las admisiones. ¿Qué quiere decir esto? Oye, no hay admisiones porque están cerrados los cines, entonces la mayoría de su ingreso se va a ir. Se va a ir porque aquí, eso que dice Other Theater, me imagino que debe ser ventas en línea y todo lo demás sumado, que es un porcentaje muy pequeño, porque la plataforma parece que no es tan popular como un Netflix, por ejemplo. Ahí los datos no mienten. Lo que está aquí interesante es que, analizando el 2020, tienen justo 568 de admisiones y 288 de alimentos. Es decir, pues más o menos la mitad era una proporción de los alimentos que se consumían, generaban ingresos por la mitad de las entradas. Y en 2021, 69 versus 50 millones, 69 en admisiones y 50 en comida. O sea, la proporción cambió como a un 70-80%. Que me imagino entonces que cerraron los cines, pero dejaron abierto el área de alimentos, o a lo mejor a través de estos envíos, ¿no? Tipo Uber llevaban alimentos, o de alguna manera se mantuvo un poco el negocio de que la proporción no cayó a la mitad de las admisiones. O está interesante, habría que analizarlo a mayor detalle. Fíjate, Manolo, algo que me preocupa bastante es la sección de costos operativos, ¿sí? Que te dice cuánto está gastando el negocio para llevar a cabo sus operaciones. Usualmente, pues tú quisieras que la empresa gastara menos en sus operaciones que lo que está ganando, ¿no? Porque si no tiene ganancia, eso puede ser algo malo. Fíjate qué preocupante. Te está diciendo que tuvo gastos en total, ya después son muchas líneas, pero viene detallado, ¿no? Lo que son los costos por exhibir películas, los costos de la comida. Cada negocio va a ser un poco distinto, pero lo que te importa es al final, bueno, ¿cuánto gastaste después de poner tus películas, lo que te costó comprar la comida, lo que te costó la renta, gastos de personal, operativos, incluso viene por aquí adquisiciones, etcétera. Bueno, dice que en 2021, que es lo más actual que hay, 576 millones costó la operación del negocio. Eso es un gasto. Entonces tú te pones a ver las ventas y eso, oye, vendieron 148, pero gastaron 576, y luego de las ventas todavía falta quitarle, bueno, ¿y cuánto vas a ganar? Porque ya son ventas, no son ganancias. Obviamente te va a quedar mucho menos, el trabajo va a salir, pero ¿qué quieres decir? Ya entra, ¿qué te parece? Es una pérdida operativa de 427 millones de dólares en un año. No sé, es en un trimestre, esto no va a ser en un trimestre, el trimestre de enero, febrero, marzo de 2021. Sumamente peligroso, porque ahorita veíamos una deuda de 800 millones, en tres meses perdieron 400. Aguas, porque ahí está muy clara la tendencia, que es muy fácil quedarte sin efectivo. Aquí, Omar, te puedes subir tantito en la pantalla. Aquí, fíjense qué dato tan curioso, justo partiendo de lo que dice Omar. Se vendieron 148 millones este año y los costos operativos relacionados al negocio, 576. O sea, claramente está el foco. Y entonces yo preguntándome qué líneas específicas tuvieron este problema. Hay una que se llama aquí gastos operativos. Se ve que tienen gastos operativos fijos que no pudieron cortar. La parte de la renta. Han de pagar diferentes rentas. Han de tener contratos pues amarrados a muchos años. Oye, aquí estoy rentando durante 10 años esta plaza, 5 años. O no sé, cierto tipo de contratos que pese a que muchos han de haber estado cerrados, no los pudieron recortar del todo. Y hay otro que se llama depreciación y amortización. Que así como cuando tú compras un automóvil se va depreciando a lo largo de los años, oye, lo compré en 300 mil y pues un año después ya vale 250, por poner un ejemplo, pues también ellos tienen maquinaria, tienen equipo que también va perdiendo de valor, tanto por el uso como por la vida útil. Y aquí hay 114 millones asociados a este, pues no es un gasto como tal, pero sí es no es un gasto que salga efectivo, pero sí es una caída en el valor de lo que tienen. Entonces hay 114 millones. Entonces fíjense qué importante también es analizar los costos fijos y variables de los negocios cuando se está en una situación complicada. Y de ahí ver, oye, ¿qué hubiera pasado si la pandemia durara tocando madera o se complicara? Pues tienen costos fijos muy importantes y muchos activos que se deprecian y que pues justo incrementarían esta tendencia que comentábamos. Fíjate, Manolo, y dijeras, oye, bueno, pues vino la pandemia y les pegó duro, pero ¿qué tal antes de la pandemia? ¿Será que estaban bien? Y justo es bien importante lo que tú mencionabas, la pandemia empezó a finales de marzo de 2020, entonces justamente el trimestre anterior, porque aquí siempre te lo comparan con el mismo trimestre del año pasado. Entonces, por ejemplo, está el trimestre enero, febrero, marzo 2021 contra el trimestre enero, febrero, marzo 2020, antes de la pandemia, justamente ese fue el último trimestre antes de la pandemia. Y entonces tú dirías, bueno, a lo mejor eran rentables antes, pues vamos a verlo. En 2020, en el trimestre bueno, vendieron 941 millones de dólares y tuvieron un costo operativo
de casi 3 mil millones de dólares. O sea, tuvieron una pérdida operativa de casi 2 mil millones de dólares. Y ahí te puedes preguntar, ¿pero por qué? Pues ahí todavía no había nada mal, no había pandemia, todo estaba abierto, la gente iba normal al cine. Y entonces yo estoy bien asustado, ¿no? Yo con esto ya estaría al borde de descartar la empresa, a menos que fuera una acción especulativa. Pero fundamentalmente con los números, yo creo que esto no se ve bien. Ahora me gustaría ver un poco más de historia, porque tal vez un año es muy poco, pero sí me gustaría ver los últimos 3 años, 5 años, y ver si esa tendencia de pérdida operativa se ha mantenido, porque si es así, pues ¿qué estás haciendo? Entonces no tienes un negocio, sino estás perdiendo dinero con las puras operaciones. Sí, hay un concepto aquí que me llama la atención, que está, digo, este es avanzado, pero pues se los vamos a comentar, que dice impairment of long-lived assets. Eso quiere decir un activo de largo plazo, puede ser un edificio, puede ser maquinaria, que tenía una cierta valuación y entonces, y lo tenían registrado eso en su balance, tenían que la empresa tenía, a lo mejor, de acuerdo a nuestras maquinarias y a los aparatos que se usen para proyectar las películas, tienen tanto valor. Pero entonces, este impairment quiere decir que se dieron cuenta a través de los auditores, a través de la parte interna, que tenían un valor más alto de lo que verdaderamente valía. Y entonces tuvieron que hacer un ajuste a la baja. Es como si yo digo, oye, pues mi casa vale, alguien hipotético, ¿no? Vale 3 millones de pesos. Pero luego llega el valuador y te dice, oye, no, tu casa no vale 3 millones de pesos, vale 1. ¿De dónde sacaste que valía 3? Ah, bueno, pues vale 1. Ya eres un valuador experto y entonces hace un ajuste. Entonces está curioso esta línea que tienen en el año pasado, antes de la pandemia, que hicieron este impairment of long-lived asset. Digo, es un tema técnico, pero bueno, traían un tema ahí, ¿no? Que por alguna razón sus activos de largo plazo dijeron, no valen tanto como tú dices. Y salió de una operación de un gasto muy importante. Un bajón bastante duro. Y si vamos a quitar eso, vamos a decir, bueno, pues ahí fue un error de dedo. Pero ¿qué tal si quitamos eso? Y dices, pues ya casi perdieron 100 millones. Y le resta eso, la inversión es como 100 millones. Pues todavía no está ni siquiera tablas. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Yo personalmente me iría a Morningstar.com. Y esta lo vamos a ver más detalle en otro video. Pero lo que haría es rápidamente buscar la empresa. Y aquí puedes tener acceso a 10 años de información. Entonces, si te vas a donde dice quote, key ratios, en la pantalla lo van a poder ver muy fácil, te va a aparecer 10 años de historia. Entonces ya te puedes poner a ver algunas de estas métricas, muy organizado, muy fácil, para tratar de entender qué está pasando. Entonces esta que se llama Operating Income, justamente lo que estábamos viendo, la ganancia o pérdida operativa. Tú quieres aquí un número positivo, la verdad, los negocios tienen que tener un número positivo. Si es algo negativo, es algo muy, muy malo. Y dices, bueno, pues mira, 2012 a 2019 iba más o menos creciendo y era positivo, se veía razonable. Y ya luego vino el ajuste feo, ¿no? Que hubo, por lo que comentaba Manolo. Entonces, bueno, entonces realmente a lo mejor si era un negocio rentable, pasó algo raro ahí, y tal como se restablezca, ya no está tan mal. Entonces ya no estaría tan asustado. Ahora, si yo estuviera viendo pérdida operativa por 5 años, diría, no, sabes que aquí dejo el análisis, no tiene sentido esto. Entonces ya a lo mejor agarras un poco de esperanza y dices, bueno, pues mira, pasó algo, un evento de una sola vez, el Black Swan Event, y pues vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué haría yo? Pues trataré de investigar qué fue lo que pasó. ¿Fue una evaluación de qué o por qué es tanta la diferencia? Porque no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de 2 mil millones de dólares. Un error de dedo un poquito grande. Ahora, la otra vez, ¿sabes qué? Pues la evaluación era correcta, pero simplemente pues ya vale menos porque el mercado así lo decidió. Ya nuestras películas, tal vez nuestros activos que tenemos ahí, ya no están dispuestos a pagar lo mismo. Muchas veces es un ajuste que se hace y te puede afectar. Justo, eso te digo, valdría la pena siempre indagar los números. Esto es lo que nos ayudan los números, campeones. Es lo padre. Los números no te van a decir toda la historia. Y aquí habrá que ver, a lo mejor tenían alguna patente, alguna licencia, algún convenio. Y luego algo se dañó con ese convenio. Algo pasó que tenía mucho valor que ahora hicieron un ajuste, ¿no? Y eso que son solamente los... Le estamos hablando de los ingresos operativos. Hay que faltan los impuestos, faltan los intereses. Y ese es el chiste, meterte a detalle en los números y de ahí preguntarte, oye, ¿esto por qué se habrá caído? O si algo subió, oye, ¿esta tendencia se va a continuar en el futuro? ¿De dónde salieron estos ingresos? Hay un montón de preguntas que hay que hacer. Bueno, Manolo, pues mira, nos vamos más para abajo y sale el balance general. Muy, muy resumido, ahora sí que... Dice consolidado, pues sí está bien consolidado, porque son 5 líneas. ¿Y qué es lo que te sale aquí? Lo que vemos ahorita, efectivo, equivalentes de efectivo. Ya nos decían, tenemos 813 millones de dólares y teníamos 308 el año pasado. Entonces quisieron agarrar más liquidez porque sabían que le iban a necesitar. Corporate borrowings, esto me suena que es deuda y ya está bastante preocupante porque son 5.400 millones en deuda y otras obligaciones a plazo largo, otros 207 millones. Algo de deuda financiera y, ay Dios, un déficit. Ok, en el equity. Entonces te dice, ¿cuánto tenemos en activos? Aquí no salen los pasivos, pero te puedes ir a Morningstar, te puedes ir a Yahoo Finance
y te va a salir toda la información actualizada. Entonces, por ejemplo, y nos vamos a Yahoo Finance, buscamos a la empresa y nos vamos a Financials, nos salen los estados financieros en un formato estándar, que es muy fácil de verlo. Te puedes ir a Balance Sheet, ves el balance general y aquí ya te sale muy resumido. Cuando tienen activos, que tiene 10 mil, esto está en miles, entonces son 10 mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Y cuando tienen pasivos, 13 mil millones de dólares. Y aquí se centra, oye, tiene más pasivos que activos. Usualmente no es una muy buena señal. Vamos a ver qué es lo que sale ahí. Deuda a corto plazo, esto es deuda. Y el current liability es deuda que sigue para en menos de 12 meses. Tiene por 1.5. Son 100 mil, más o menos unos 100 millones de dólares. No es tanto con respecto a lo que tienen. Y lo malo de esto es que te puedes confundir, porque aquí salen miles, allá salen millones. Entonces nada más ten en cuenta, si está en miles, esto lo tienes que multiplicar por 1000 para ver el número real, y con eso vas viendo. Y luego te pones a ver a largo plazo y dices, bueno, pues a corto plazo es bien poquito, de los 13 millones que salen aquí, nada más es 1.5 millones, y a largo plazo son otros 11 millones. Esto será, ya te vas, y dices, deuda a largo plazo, y tienen un montón, que si te digan son los números que estábamos viendo ahorita, porque yo estaba viendo el reporte, nos salía Corporate Borrowings, 5.4 o 5.400 millones, y aquí más o menos ahí está el número, 5.400 millones. Y luego tienen obligaciones de renta, Long Term Capital Lease, imagino que esto es renta del contrato que justamente mencionaba Manolo. Entonces tiene mucha deuda y aparte tiene un compromiso por la renta, que se tiene que pagar sí o sí. No sé qué acuerdo han llegado, pero aquí como estás viendo, sí tienen la obligación de estar pagando. Y aquí ya puede hacer una comparación bien sencilla. A mí me gusta mucho. Aquí sale ya sumado, mira, total debt, tal cual, una métrica, deuda total. La puedes comparar bien fácil con el efectivo total que estábamos viendo ahorita. Entonces vamos a hacerlo. Efectivo total, 813 millones de dólares. Y deuda total, 11 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Tienen como 11 veces más deuda, si no es que un poco más, 12, 13 veces más deuda que lo que tienen en efectivo. Es una empresa sumamente endeudada. Entonces aquí, Manolo, yo diría, estás bien endeudado, estás perdiendo dinero, y cuando tenías utilidades, eran utilidades de 100, 200, 300 millones, ¿cómo vas a pagar 11 mil millones de dólares? No creo, o sea, realmente no creo, te tardarías una eternidad así con lo que has estado ganando. Yo creo que esta es una empresa que ya no va a salir de la deuda nunca. Aquí, campeones, lo que también les proponemos, si así ustedes nos lo dicen en los comentarios, yo creo que valdrá la pena también, aunque ya tuvimos un episodio hace tiempo de balance general, estado de resultados, el balance de cambio de flujos de efectivo, hacer uno específico por cada uno, mostrando también aquí la pantalla, ¿no? Para que sean bastante rico. Yo de esto, para complementar lo que decía Omar, te puedo regresar rapidísimo a Yahoo Finanzas, al estado financiero. Digo, aquí también, aparte en inglés, van a tener un buen reto. Pero fíjense, uno muy sencillo, si nos vamos al balance general, podemos abrir ahí donde dice activos totales, total assets, y nos vamos justo a, como dice Omar, a los current assets. Tienen que aprenderse bien esta nomenclatura. Ese es como de lo más valioso que ahorita comentaba Omar y refuerzo. Activos de corto plazo, es decir, todo lo que tiene la empresa en el corto plazo, current assets. Todo lo que debe la empresa en el corto plazo, current liabilities. Estos que tienen esa palabra de current, y si lo tuviéramos en español, sería circulante. Es muy valioso porque justo es la relación que yo les decía. Imagínate que tú tienes mucho dinero en tus cuentas bancarias y también tienes inversión en CETES y tienes muchas cosas de corto plazo. ¿Y qué tanto tienes que pagar de deudas de corto plazo? Y entonces aquí tenemos 487 mil, que bueno, está en millones. 487 contra 1.576. Es decir, deben el corto plazo tres veces sus activos de corto plazo. Es como si tú dijeras, tienes 1,000 pesos en tu tarjeta de débito y en la de crédito debes 3,000. Entonces, esa es una de las pequeñas trucos muy básicos, pero hay muchísimos a lo largo del estado financiero que tienes que ir comparando varias líneas. Y aquí ya aprendieron una. Activo circulante versus pasivo circulante. O si está en inglés, current asset versus current liabilities. Bien valiosa esa métrica y aquí mismo te la calculan. Si te vas a Statistics, justamente se llama el current ratio. Aquí lo puedes buscar y que te sale es de 0.64. Con los números que vimos ahorita es como 0.33. Esto se hace que no está bien calculado. Es una vil división. Y lo que te dice es si esto es menor de 1. Ya está al final del año pasado. Ah, claro. Sí, es probablemente por eso. Pero sí, con el más actual 0.64. Si esto es menor a 1, eso es muy fácil. Ahí mismo te lo van a calcular. Quiere decir que en el corto plazo se están acabando la lana y necesitan dinero de otro lado. En vez de ingresar dinero, que les sobre dinero,
les está faltando. ¿Qué quiere decir? Se van a tener que endeudar más, vender inversiones, vender activos. Si este valor es mayor a 1, quiere decir que en el corto plazo les está generando algo de dinero extra. Por ejemplo, ahorita mencionaba el ejemplo. Tienen 1,000 en la tarjeta de débito, pero en la de crédito 3,000. ¿Cómo sería un ejemplo de un número positivo? Ah, bueno, tienen 4,000 en la de débito y en la de crédito 3,000. Ahí les está quedando 1,000 de diferencia. Eso es lo que te dice este ratio. Mientras mayor sea mejor. A mí me encantaría que esto fuera 1.5, que fuera 2. Hay unos que es más que eso, pero por lo menos que sea 1. Si es menor a 1, ya empieza a preocuparte porque ves una empresa muy endeudada, ves una empresa que no está generando ingresos y que ni siquiera le alcanza para cubrir sus operaciones, se está quedando sin lana. Esto es una empresa, ¿qué es lo peor que te puede pasar como negocio? Que te quedes sin dinero para operar y pues tengas que desaparecer, recortar personal y hacerte más chiquito, tener inversiones hasta que eventualmente te sacan de la bolsa, la empresa quiebra. Y yo creo que justamente ese es el patrón que identifica ese tipo de empresas. Las empresas bien endeudadas, que no están generando buenos ingresos, están generando pérdidas. Yo estaría bien preocupado de hacer una inversión patrimonial en esta empresa. Así que con lo que he visto ya tendría suficiente para decir, ¿sabes qué? Esto es una inversión de muy alto riesgo. Ahora hay que ver, bueno, ¿y a qué precio está? Porque no quiere decir, si la empresa no se ve tan bien financieramente, no quiere decir que no se pueda comprar a un precio atractivo. A lo mejor está tan castigada que el precio es muy bajo. Y dice, ah, mira, pero te la están ofreciendo a un descuentazo. A lo mejor y vale la pena. Y sí puedes llegar a ganar dinero a ese tipo de inversiones. Entonces, ¿qué haría yo, Manolo? Yo me iría a ver las métricas que salen aquí en Yahoo Finance. Y entrada diría, bueno, pues quisiera compararlo con las utilidades, pero pues no hay utilidades, entonces no te va a salir nada. Esta es buena, el forward PE sale negativo. Bueno, pues tampoco eso no tiene sentido. Lo puedes comparar con las ventas. Si no hay utilidades, pues ¿a cuántas veces ventas me la están vendiendo? Ventas del año pasado. Aquí te dicen, te la estaba vendiendo al precio actual de $19.56 por acción. Tú estás pagando 19 veces las ventas del año pasado. Y dices, oye, pero qué locura, como 19 veces ventas en una empresa con números tan malos. Esto es algo ridículo. Esto es lo que tú ves en una empresa con un crecimiento exagerado, una empresa tecnológica. Vamos a ver el crecimiento pronosticado. A lo mejor es un crecimiento exagerado. Entonces te vas a análisis, te vas a mero abajo. A mí me gusta ver esta métrica. Te dice el crecimiento esperado para los siguientes 5 años por año. Y dices, ah, caray, como que menos 200%. Pues a lo mejor eso no tiene sentido, se les fue los números. Bueno, el siguiente año 74%. Y dices, ah, qué padre, este año 91%. ¿Por qué? Pues porque pasaron de muy poquito, casi cero, a recuperar algo. Pero te pones a ver el crecimiento de los años pasados, 6% por año. Entonces, ¿qué me dices? Esto es una empresa que no crece mucho, no va a crecer mucho. A lo mejor se va a recuperar. Y tratando de un precio muy alto. O sea, si hubiera una empresa tan castigada, Manolo, pues yo quisiera ver un múltiplo aquí menor a 1, menos de una vez ventas, porque es una empresa con números muy peligrosos. Entonces yo con esto yo podría concluir muy fácil y sigan su análisis más rápido, porque ya con esto tienes buena información. Te puedes meter más detalles si quieres, pero yo con esto ya sabes que creo que está sobrevalorada, el precio me hace muy alto, los fundamentales se me hacen muy malos y me pongo a ver el sector de los cines y pues realmente tampoco veo mucho por dónde. Yo creo que todo va a ser algo digital. Yo personalmente por eso yo diría, es que no voy a invertir aquí. Sí, empezamos a ver varias señales. Está endeudada. Sus ingresos operativos están complejos. La parte del net income, de las utilidades netas, pues, o sea, si nos podemos pasarnos rapidísimo, Omar, a los financieros y ver el estado de resultados. Y entonces, pues, aquí está la historia muy clara, campeones del net income. Es decir, utilidad neta. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo que en los últimos 12 meses tiene menos 2,980 de utilidad neta. Esto está, me parece, en millones. El año pasado menos 4,500. 2019 menos 149. O sea, lleva 3 años, entiendo la pandemia, pero lleva ya 3 años complicados. Veo años hacia atrás intermitente, un 2017 negativo, 2018 positivo, 2016 positivo. Entonces trae como, creo que trae temas que nos dan un cierto foco, ¿no? Hay muchísimas cosas, obviamente. Este es un ejemplo muy sencillo, ya lo hemos comentado, ¿no? Nos tardamos horas haciendo esto. Me gustaría meterme a los flujos de operación, de inversión, de financiamiento, revisar a detalle el balance general del estado de resultados, ir viendo más métricas, compararlo contra la industria. Hay un montón de cosas. Algo que me gustaría, Omar, que ahorita estabas en esa pantalla también, si les podemos poner rapidísimo. La donde estaban los ratings de los analistas. Ahí del lado derecho, un poco más abajo, vamos a tener ahí también algunos analistas que están recomendando compra fuerte, compra, mantener, si está subvaluado o vender. Y lo vemos como histórico, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. Y fíjense, es curioso, no hay como sentimientos encontrados y hay algunos que incluso hasta recomiendan compra. Aquí habría que ver bien cuáles son sus métricas. A lo mejor dijeron, oye, pues la pandemia sí les pegó tanto que hay una subvaluación
de tal modo. Pero vámonos por favor a la gráfica, Omar, ya, para cerrar esta idea. Pero algo que está pasando es que luego los analistas pues, hacen el diagnóstico de los números, de la información. ¿Y qué luego pasa? Pues pasa justo lo que sabemos que está ocurriendo con este tipo de acciones, que hay también cierto ruido de comunidades que están sabiendo que hay grandes corporativos que están apostando en contra, que el precio va a caer. Entonces hay, pues no sé cómo llamarlo, si una cierta, pues no sé si manipulación, una cierta tendencia organizada. Y entonces, pues eso luego los analistas, pues en sus números fríos, pues no lo ven. Y de repente, de un día para otro, aquí vemos que un día costaba, ahorita está en $19.56 dólares, pero hace 3 días, ¿cuánto estaba? Estaba en 10. Y hace 3 semanas estaba en 2. Entonces, eso pues luego no lo ven, para que tengan cuidado. Si luego viene un reporte que un analista dice, oye, yo lo recomiendo comprar, hay que ver la fecha, hay que ver quién lo dice. Y también pues ver todos estos efectos. Escogimos también esta, creo, por lo atípico que hay. No en todas las acciones está sucediendo esto, son casos aislados. Pero la gráfica se ve extremadamente atípica, ¿no? Pasa de 2 a 13, luego cae a 10, luego sube a 14, luego cae a 10, luego sube a 19. Todo en un lapso de un mes. Una locura, o sea, esto es algo ridículo. Ya de fundamental, pues ya no hay nada. O sea, esto es una, yo lo que una vila apuesta, Manolo. Por lo mismo, ¿cómo es posible que una empresa pase de $2 a $19 sin justificación alguna? Porque te puedes poner ahí, bueno, es que salió una buena noticia, salieron con una empresa, pero yo creo que aquí no pasó nada más que la inflaron. Esto es un claro ejemplo de, pues sí, le puedes decir manipulación de mercado, que los inversionistas, eso es su fuerte demanda, ¿no? Digo, muchos quieren comprar, pues el precio va a subir hasta lo que el inversionista diga, y se pusieron de acuerdo muchos, y pues ahora sí que pobres las personas que apostaron en contra de esta empresa cuando estaban $2, que pensaban que iba a quebrar, porque antes eran pérdidas masivas, lo mismo que pasó con lo de GameStop. Entonces, este es un ejemplo muy bueno, me encantó, Manolo, porque es algo bien radical. Es una empresa con números muy, muy duros, mucha deuda, que si tú la analizas fundamentalmente, ¿qué es lo que te hace el análisis fundamental? Te habla de los números, los números te cuentan historias, y tú ya con eso puedes decir, ¿sabes qué? Sumamente endeudada, números en pérdidas, y haces el cálculo, bueno, ¿cuánto tardarían en quedarse sin dinero? Y se sube de un año y medio, no va a volver mucho. Estamos hablando ahorita en un trimestre de $500 millones de pérdida. Esos son 6 meses, o sea, para acabarte los $800 millones que tenía. Bien peligroso, una inversión muy peligrosa. Ahora, no quiere decir que eso sea algo malo, y no quiere decir, esto es bien importante, no quiere decir que sea una mala inversión, pero todo depende de a qué precio te la ofrecen. Entonces, si tuvieras esta misma empresa, yo te diría, bueno, ahorita está en 19, pero si tú la vieras en 50 centavos, a lo mejor la perspectiva cambiaría, porque dices, bueno, ¿cuántas veces ventas es eso? Ah, ¿sabes qué? 0.25 veces ventas. Y dices, pues bueno, tal vez si una inversión extremadamente especulativa puede entrar ahí, se recupere poquito y le puede sacar buen porcentaje. Pero si ves números muy malos, tu análisis fundamental concluyes que la empresa está en una situación muy precaria, y luego todavía ves el precio y dices, oye, este precio está ridículo, pues ahí sí ya no hay ni de dónde, no hay nada, ni cómo ayudarle, diría yo, Manolo. Tiene el precio que traía, ahorita que tiene pérdidas complejas, y el año pasado pues las tuvo también, pero tiene el precio de cuando estaba, por ejemplo, en 2018, que no era tan crítica como la situación financiera de ahorita. ¿Por qué tiene el mismo precio? Pues no tiene sentido, los números no lo respaldan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí, como dice Omar, pues puede haber inversionistas que se emocionan. Ay, pues estaba en 2, ahora en 10, ahora en 12, en 14, en 15. Hay que entender que detrás hay un cierto efecto atípico. Y a lo mejor alguien entra y cuenta una historia muy distinta. Es que yo la compré en 15 y la vendí en 19 en 2 días. Ah, pues fabuloso, ¿no? Hiciste una operación de muy alto riesgo y te salió bien, ¿no? Pero pues igual alguien dice, oye, pues voy con esta nueva tendencia, es poco experimentado, la compra en 19 y a lo mejor se cae otra vez a 2, ¿no? Entonces imagínate eso con un patrimonio, tienes 19, inviertes $100,000 y luego vale de 19 a 2, pues ¿cuánto va a caer tu patrimonio, ¿no? Por dar algún ejemplo. Totalmente, pues me gustó mucho este formato, Manolo, creo que es muy valioso, y me gustaría que los campeones nos dejaran en los comentarios en YouTube qué opinan de este estilo de videos. Literal, este fue un análisis de una empresa desde cero, hay una empresa que ni siquiera teníamos en nuestra cartera, que no habíamos investigado mucho. Entonces es bien valioso, porque aquí ya, esto es lo que yo hago constantemente, investigar acciones, y muchas las descarto rápido. O sea, vas viendo esto y dices, bueno, pues ya por aquí no le voy a buscar más.
y va a haber otras que te interesan y dices, ah, es que pues déjame investigo un poco más, déjame escucho alguna conferencia, déjame la comparo con la competencia, y es un montón de cosas que todavía nos falta, pero que yo creo que para este análisis ya no tiene sentido. O sea, yo, por lo menos yo estoy fuera, como dicen en Shark Tank. Justo, como Shark Tank, pues, muy padre y todo, y creo que va a tener una recuperación. Los cines, pues justo se van a ir reactivando conforme la vacunación vaya aumentando. Se ve que tienen mucha presencia, se ve que hay cosas buenas. Claramente hay muchos retos, las deudas y la situación financiera, pero pues sí, yo también estoy fuera. Ya no le dedicaría más en este momento yo, por el efecto de que hay efectos atípicos, ¿no? Que no, mi perfil no es tan especulativo de, oye, entro en 19 y a ver si sube más a 22 y me gano rápido. Para mí ese no es el tipo de inversión que yo comulgo. La mía sí es más visión de estrategia, lo que estamos haciendo ahorita. Y entonces, pues, por esa razón, en este momento preciso yo estaría fuera. Oye, Manolo, pues te propongo lo siguiente. Esta fue una acción atípica. O sea, la mayoría de las empresas tampoco no se queden con la idea de que van a ser así. Va a haber algunas que sí. Pero a mí me gustaría en el siguiente episodio, en futuros episodios, y si los campeones lo quieren, analizar una empresa estable, una empresa grande, vamos, un Intel, algo así, que ya sabes que esta es una empresa rentable, con flujos de efectivo predecibles, no tanto crecimiento, algo así, como lo más básico para comenzar a hacer un análisis fundamental. Una empresa grande, que ya no crece mucho, tiene ganancias, muy fácil de predecir. Yo siento que por ahí es un buen punto de partida para comenzar a hacer ese tipo de análisis. Porque si tú, campeón, comienzas y agarras esta empresa y la analizas y te vas a buscar tecnológicas con crecimiento y sin ganancias, eso es bien complicado de analizar, de evaluar. Pero una empresa predecible, tradicional, un Johnson & Johnson, un Intel, cosas así, yo creo que es mucho más fácil tratar de hacer una evaluación y, oye, ¿a qué precio debería estar y qué me voy a fijar? Entonces yo creo que un episodio de eso, Manolo, si tú te animas y los campeones lo quieren, estaría excelente. Me late que ahora sí que la comunidad mande. ¿Qué te parece, Omar, si nos dejan aquí en los comentarios de cuál les gustaría y la más likeada? Claramente también hay que ver si este video le gusta a la gente, si tiene, pues, si es likeado y lo comparten y ver los comentarios. Y no escogemos ni tú ni yo, nada más ayúdenos a escoger una que sea justo una empresa grande, líder del sector, de nicho, de cualquier sector, ¿eh? Puedes escoger sector consumo, tecnológico, salud. O sea, al final no importa el sector, el resultado va a ser interesante de cualquier modo. Pero pues que los mismos campeones nos ayuden votando en los comentarios. Totalmente, acuérdense, el video podcast está en YouTube como Campeones Financieros, para que vayan, se suscriban, dejen ahí sus comentarios, es mucho más fácil interactuar por ahí, pero tampoco no nos vamos a olvidar de los que están con el puro audio, vamos a hacer lo más dinámico posible para que todos aprendamos juntos. Recuérdense de seguir las redes de Campeones en todos lados, ahora estamos en Facebook, en Instagram, tenemos el canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de podcast, ya aparecemos en todos lados. Próximamente vienen sorpresas muy buenas y síganos también en nuestras redes. Manolo sale como el agua de los business en las mismas redes y yo como Mario, que son financieras. Estamos ahora sí que en todos lados, somos como un virus, Manolo, y esta comunidad me da mucho gusto que haya crecido mucho y lo que falta. O sea, realmente ya me da tanto gusto en serio ver que hay tantos inversionistas en la bolsa, que Jere me comparte, no sé, que ya llegamos al millón de usuarios. Lo que falta, o sea, en serio, poco a poco más personas van a ir conociendo estos temas, se van a empapar y van a comenzar a invertir.